En medio del calor de su gente, el consejero regional Marcial Palomino García Milla participó de la ceremonia de inauguración del anhelado proyecto de electrificación en el cono sur de la ciudad de Huacho. En caravana, la población y las autoridades presentes realizaron el acto inaugural, recorriendo las calles electrificadas de los sectores de Costa Azul, Estela Pajuelo, El Manantial, Los Robles, Nuevo Humaya, Pedro Zurita 1, San Judas Tadeo 2 y Villamar. Durante este recorrido, lleno de algarabía y felicidad, Marcial Palomino cortó la cinta inaugural para beneplácito de su gente. Y con la llegada de la electrificación va a generarse hoy pequeñas empresas, pequeñas industrias, transformación. Es un costo alto, elevado de desarrollo. Hay que comprenderlo así. Seguro que tuvo tropiezos con los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRA, que felizmente, gracias a Dios, a la gestión de la municipalidad y de otras autoridades, de una comisión que yo saludo, un joven que preside esta comisión como Edgar Trevejo, que es presidente del asentamiento humano Costa Azul. Este jovencito con todo un comité han trabajado más de un año y medio en todos estos trabajos y hoy se hace realidad. Un proyecto anhelado que comprende la instalación de postes de alumbrado público y de suministro eléctrico a los domicilios se logra después de 4 años y gracias al esfuerzo y perseverancia de dirigentes y vecinos. Esta obra beneficia a 535 familias, quienes dejarán atrás la falta de iluminación y con ello las mejoras en seguridad, comercio e inversiones en el sector. Ahora les puedo decir, señores, misión cumplida. Por su parte, el presidente de la Comisión de Electrificación, Edgar Trevejo, así como el dirigente del sector, Basilio Tocas, agradecieron a las autoridades presentes por el apoyo y escuchar el clamor de los vecinos, quienes solicitaban mejores condiciones para vivir. El trabajo que hemos realizado ha sido en conjunto y la electrificación que hoy es una realidad, es un trabajo realizado no solo por la comisión, sino por todos nosotros, los que conformamos este asentamiento humano Alberto Fujimori Fujimori y el sector Santiago Cano Alba, que estamos unidos los 8 sectores. Es el trabajo de todos ustedes. De otro lado, Marcial Palomino instó a las autoridades locales a gestionar el agua y alcantarillado ante el Ministerio de Vivienda. Estaré atento a los gobernantes de la provincia para apoyar sus gestiones y si no existiera voluntad por parte de ellos, nosotros desde ya nos comprometemos a gestionar esta necesidad básica de un sector en expansión, acotó Marcial Palomino. Ya llegó el desarrollo con electrificación al cono sur a estos 8 asentamientos humanos. Hay otros todavía que faltan, seguro están a la espera, pero también estos pueblos todavía le faltan agua y alcantarillado. Entonces tiene que seguirse articulando, trabajando, tiene que seguir haciendo gestión ante el Ministerio de Economía, Ministerio de Vivienda, ante el gobierno regional para que esto llegue también. Porque el no tener agua, imagínense un servicio básico, el no tener alcantarillado con los pocitos ciegos están contaminando la salud de los habitantes, miren la cantidad de niños que hay. Finalmente, la autoridad regional agradeció a los dirigentes y vecinos por la invitación y hacerle testigo de un anhelo cumplido por parte de estos 8 sectores del cono sur de Huacho.